Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube. Hoy es el primer jueves de febrero, como cada mes os traigo otro nuevo vídeo a este apartado de alimentación y salud. Hoy quiero hablaros sobre un tema que nos preocupa bastante, suele preocupar bastante cuando empezamos con todo este tema de la alimentación saludable, el comer bien, pues cambiar nuestro estilo de alimentación de forma más saludable y más sana, ¿no? Me refiero a esos comentarios negativos, críticas, juicios, etcétera, que nos llegan, pues eso, de familiares, de amigos, de no tan amigos, es decir, desconocidos, de eso que hablas un poco y ya te juzgan, ¿no? Por comer de esta forma, digamos. Y sí que es verdad que es algo que yo he querido hacer este vídeo porque es algo que a mí, por ejemplo, me afectaba bastante antes. Ahora ya no, he aprendido a que no me afecte, pero es verdad que nos bombardean muchísimo con muchos comentarios, pues eso, negativos y críticas hacia nuestro estilo de vida o nuestra manera de comer saludable. Entonces, ¿a alguien le suenan comentarios tipo, ¿por qué comes sano si estás delgado o delgada? Si no te hace falta. Qué exagerado eres con la comida, madre mía, pero si, madre, de algo hay que morir, hombre, de algo hay que morir. Venga, va, que no es para tanto, ¿eh? A ver, madre mía, está bien cuidarte, pero es que te pasas, madre mía, qué amargura de vida, hija. Venga, va, cómete ese trocito de pastel, que por un día no pasa nada, hombre, no te vas a morir. Ay, de verdad, qué forma de amargarte la vida, ¿eh? En serio, oh, qué lástima, pobrecita, ¿eh? Lo debes pasar mal, ¿eh? Ay, es que no sé, qué amargura, ¿no? Todo el día comiendo verde y comiendo... No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. No sabes lo que te pierdes. Y como esos comentarios, pues una gran variedad más, ¿vale? Que como seguramente habréis vivido, ya lo sabréis. Entonces me gustaría, a raíz de mi experiencia, de cómo lo he vivido yo y bueno, cómo me ha afectado, ¿no? A nivel emocional, pues poder aconsejaros o, no sé, intentar explicaros un poco cómo yo he podido hacer frente, ¿no?, a esos comentarios o hacer que ya ni me afecten, básicamente, que es lo que importa. Entonces, a ver, ya de primeras sí que es verdad que el típico comentario de ¿para qué comes sano si estás delgado?, que no te hace falta. A ver, es que la gente está muy equivocada en ese aspecto, porque, a ver, yo no como sano porque quiero adelgazar, básicamente, a nivel estético. Yo como sano porque quiero cuidar mi salud y quiero estar sana. Y quiero vivir feliz y quiero vivir sin enfermedades, ¿vale? Entonces, la gente tiene el concepto de que tú comes sano para adelgazar. Siempre es como a nivel estético, ¿no? Perder peso, eso, estar delgado. No, no os equivoquéis. Las personas comemos sano también porque nos gusta comer sano, disfrutamos comiendo sano. Entonces, primero que yo me sentía como, cuando me hacían tipo comentarios así, yo siempre me sentía como en la obligación, ¿no?, de dar una respuesta, de dar una justificación a lo que me estaban diciendo. Es, yo qué sé, pues si te dicen eso es, oye, no, que mira, que yo no como, ya lo sé que estoy delgada, pero es que yo no como para adelgazar, yo pa. Entonces era como todos estos tipos de comentarios, a cada comentario yo era como que tenía que responderles, tenía que justificarme, tenía que, para que vieran, ¿no?, y demostrar, pues, ¿por qué como sano? ¿Por qué me tengo que justificar? Igual que tú comes bollos y ultraprocesados y no te tienes que justificar, ¿por qué me tengo que justificar yo? Y es más, ¿por qué me tienes que hacer ese tipo de comentarios? Yo no te estoy diciendo constantemente, ay, no te comas eso, ay, oye, que eso lleva mucho azúcar, ay, no sé qué, ay, no sé cuál, constantemente. O comentarios ofensivos, tú puedes dar tu opinión, está claro, pero de manera respetuosa, no juzgando a los demás. Entonces, es lo que a mí me molestaba. Y es como deciros, pues, es que no, o sea, llega un punto que no me tengo que justificar de nada. ¿Que me sueltas ese comentario? Pues, oye, mira, yo antes me cabreaba y me daba mucha rabia y es verdad que hasta me enfadaba. Me enfadaba porque es que
ostras, que es que, ¿por qué me tienes que soltar ese comentario? O decirme cosas como... También a nivel del peso, por ejemplo, es verdad que la gente, pues sí, tiende como más a la gente que está más gordita, que tiene sobrepeso, ¿no? Pues como que tienden a... Dicen que es verdad, que tienden a, pues, a meterse más con esas personas, pero la gente que somos delgados, es que es como... Ellos lo sueltan sin pensar, o sea, como estar delgado, entre comillas, está como más bien visto, ¿vale? Pues te lo sueltan, es como que a ti no te va a molestar, es como, no sé, cómo deciros... ostras, cada día estás más delgada, madre mía, si dentro de nada no se te va a ver, madre mía, si es que pareces un palo. Bueno, perdóname, es que esos comentarios hacia gente delgada también nos molestan, porque sí, yo sé que estoy delgada, yo me veo que estoy delgada, pero es que estoy bien, es que para mí, estoy bien de peso, estoy sano, estoy bien de peso. Además, que ¿por qué me tienes que ofender de esa manera? La gente es como que sí, cuando hay gente como más... que tienen como sobrepeso, tiende como a callarse más o, ostras, ¿sabes? No, como que no te lo dicen directamente, pero cuando eres delgado, a mí me ha pasado así de veces. Y es como, a ver, es que yo, o sea, primero de todo, no me metería con el físico de nadie, sea más gordito, sea más delgado, sea más bajo, sea más alto, sea más... Es que no tienes por qué soltar esos comentarios, porque es que no. Yo pienso que son inapropiados y de mala educación, o sea... Es que, aparte, ya no un comentario... Tú me puedes decir que estoy delgada, pero es lo que os digo, sin ofender. Pero esos comentarios son ofensivos, son despectivos. Entonces, por ahí, no. ¿Qué pasaba? Yo antes me enrabiaba mucho, me daba mucha rabia, me cabreaba... Ya cualquier tipo de comentarios así. Pero entonces llega un punto que dices... ¿Qué necesidad tengo yo de pasarlo mal? ¿Qué necesidad tengo yo de comerme la cabeza? ¿De cabrearme? ¿De pasar este mal momento? Por comentarios que... Es que no me tienen que importar. Pero hablo de estos comentarios como todo en esta vida, de las personas. Creo que esas personas, los que tienen un problema son ellos, básicamente. Entonces llega un punto que creo que debemos ignorar, básicamente. Tú. Es decir, yo llego a un punto que ya decía, sí, lo que tú digas, vale. Para ti la perra gorda, sí, tienes razón, todo lo que tú quieras. Y ya está. ¿Para qué vas a perder energía realmente en contestarles, en explicarles, en razonar, en no sé qué? ¿Para qué vas a perder energía? Tiempo no merece la pena. Y más con personas, una cosa es que tú hables con una persona y esa persona reflexione, esa persona, ostras, respete y entienda tu punto de vista mutuamente. Podáis hablar, podáis debatir, ¿no? Sí, pero luego hay otras personas que son... cuadriculadas, que no quieren cambiar, no van a cambiar, no les interesa para nada tu razonamiento o lo que tú le expliques sobre, oye, mira, la alimentación saludable, pues mira, tiene muchos beneficios como este, es verdad que es los ultraprocesados, pues tal, son perjudiciales. Bueno, tú le puedes estar explicando mil historias que les entra por aquí y les sale por aquí. Y te van a seguir criticando, te van a seguir machacando con esos comentarios y haciéndote, pues eso, de menos por comer así. Entonces, con esas personas no hay que perder el tiempo, es lo que os digo. Sí, perfecto, es tu opinión, la respeto, pero no dar ninguna explicación de nada. Mira, yo como saludable porque me gusta comer saludable. Punto. Ya sea porque quieras perder peso, ya sea porque quieras estar sano, ya sea porque... por tus miles de razones, pero no se las des, porque es que no hace falta, no se las merece y tampoco es eso. Para mí es perder el tiempo. He llegado al punto ese de decir, no voy a perder el tiempo, sinceramente, con unas personas que además es eso, no van a llegar a entender nada y van a seguir con la suya y no, es que es lo que os digo, es perder el tiempo. Cuando nos dicen, por ejemplo, esto de, ostras, si algo hay de... Hombre, si de algo hay que morir, sí, lógicamente de algo te vas a morir. Pero yo, los años que pase hasta que me muera, sean los que sean, quiero vivirlos bien, quiero vivir feliz, quiero vivir sano, con las menores patologías posibles, a poder ser sin ninguna enfermedad, que lógicamente a lo largo de la vida pues te suceden cosas y con la salud, pues bueno... Sí, pueden ir saliendo cosillas, pero si nos cuidamos ya sabéis que reducimos muchísimo
las posibilidades de que eso pase. Puede pasar, lógicamente, no digo que no, pero está demostradísimo que sí, que nuestro sistema inmune, si comemos bien, nos cuidamos, hacemos ejercicio, etcétera, se refuerza. ¿Y qué queremos decir con eso? Pues que si tenemos un buen sistema inmune, nos ayuda a evitar pues muchas infecciones, muchas enfermedades, resfriados, etcétera, un sinfín de enfermedades o patologías que nos perjudican. Entonces, yo no digo de que comiendo bien y cuidándote vayas a vivir más o menos, que probablemente vivirás más, pero bueno, no tiene por qué, vale, pero esos años que tú vivas, los vives de calidad, los vives bien, no los vives enfermo. Yo cuando, igual, si visualizamos como ley de vida que vamos a llegar pues a los 70, 80, 90, quién sabe, pero llegas bien, llegas fuerte, llegas sin enfermedades, llegas pues sintiéndote sano, con fuerza, muchísimo mejor que igual. Yo no quiero acabar pues igual con 70, 80 años, los últimos años de mi vida, pues que no me pueda ni mover, que me duela todo el cuerpo, que tenga artritis, que tenga dolores de espalda, que tenga que estar en cama, que no me pueda ni mover y tenga que acabar en una cama pues con oxígeno. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Que igual también te pasa. Sí, puede pasar, lógicamente, pero reduces ese número de posibilidades de llegar a eso. Es que está demostrado, las personas que se cuidan pues tienen muchísima mejor calidad de vida. También, el comentario de qué amargura, hija, de verdad, es que, oh, que lo debes pasar mal, lo debes pasar mal, porque madre mía lo que te estás perdiendo. Bueno, igual para ti sí, pero ¿qué pasa? Yo, cuando antes comía mal, lógicamente, no me entraba en la cabeza de poder disfrutar de un buen brócoli o de una macedonia o de un plato lleno de verduras, para nada. O sea, eso no entraba en mi cabeza, era como, pues lo mismo que piensa la gente. Pensar que muchas veces estas personas, cuando hacen comentarios así, es por desinformación. El 99,9% de los casos es desinformación. Ellos no están informados sobre lo que conlleva el comer ultraprocesados así. Sí, saben que es malo, pero bueno, es malo y ya está. Pero no hasta qué punto puede llegar a ser tan perjudicial para la salud, ¿vale? Entonces, es desinformación. Cuando pasas la barrera de cuando dejas de comer ultraprocesados y empiezas a comer bien, empiezas a comer sin azúcares, con la menor sal posible, alimentos reales, dejas estos ultraprocesados que llevan tanta porquería, tantos aditivos, tantas historias varias que nos perjudican, tu paladar se va acostumbrando a ello, ya lo sabéis, ¿no? Tienes que educar ese paladar. Es normal porque nos han educado y nos han enseñado pues que comer ese tipo de cosas estaba bien, que era sano, que lógicamente tu paladar se acostumbra a tantísimo azúcar, a muchísima sal, a pues estos alimentos que te piden y te piden cada vez más. Pero bueno, una vez dejas esto y ya tu paladar lo vas educando otra vez, lo vas reeducando, como decimos, disfrutas comiendo así, disfrutas. Yo es lo que os digo, yo jamás lo hubiera pensado, pero es que disfruto. Yo, lógicamente, si me como un donut también lo voy a disfrutar, pero mirar, os digo una cosa. Muchas veces yo pensaba, por ejemplo, en el suchar, el turrón típico este suchar, o los bombones estos de Kinder que son chocobons, de estos tipo así. Imaginaros, antes los amaba, o sea, era algo, era brutal. Estas navidades probé un trocito de suchar y un chocobón y demás, porque bueno, en navidades pues sí, puntualmente yo también como algún ultraprocesado que otro, pero muy puntualmente, no es diariamente. Ese es el problema, ahí está el problema. No pasa nada porque te comas una pizza, porque te comas un bombón un día puntual, claro que no. O un día entero comas ultraprocesados, vale, no te vas a morir, claro que no te vas a morir, pero el problema es que lo hacemos diariamente. Entonces ese cúmulo es lo que afecta y es lo que hace que sea perjudicial para nosotros. Entonces, a lo que iba, que me enrollo, probé un chocoboni y el suchar y fue como, es que me dio hasta asco, es que os lo juro. O sea, imaginaros cómo se llega a educar, a reeducar este paladar que estaba acostumbrado a no tomar azúcar, y claro, eso es una bomba de azúcar. Me daba hasta asco, o sea, fue como, Dios mío, pero ¿esto qué es? Pero vomito, Dios mío, qué asco, qué dulce, demasiado dulce.
era exagerado. Entonces, pensar eso, es lo que pasa. Una vez ya reeducas ese paladar, disfrutas comiendo sin sal, sin azúcar, bueno, sin sal, con el mínimo, con la mínima sal posible, sin azúcar, es lo que os digo, yo disfruto, sinceramente, y cosa que antes no lo hacía y ahora sí. Entonces, perdóname, o sea, ¿por qué? ¡Qué amargura! ¿Por qué me estás diciendo que sí? Que sí, qué pena doy. Perdona, yo no doy lástima, o sea, yo ninguna pena. La pena me das tú, pena me das tú que te estás perjudicando tú mismo. Entonces es como, no entiendo por qué tienen que decir esos tipos de comentarios. Y es eso, o sea, no, ¿por qué lo que me estoy perdiendo? Yo no me estoy perdiendo nada. Yo estoy disfrutando comiendo lo que como. Yo no me pierdo nada, ni te envidio, ni me apetece comerme igual ese donut que te estás comiendo tú ahora si yo tengo alguna otra opción más saludable. Es que no, me pasaba al principio, lógicamente, sí, me pasaba y decía, ostras, Dios mío, me comía 50 donuts de estos. Sí, pero llega un punto que no. Entonces, es como, no, es que esos comentarios sobran, no, ni estoy amargada, ni pobrecita de mí, ni lo que me estoy perdiendo, porque no, igual el que estás perdiendo eres tú, igual el que estás perdiendo salud y años de vida y de calidad de vida eres tú. Entonces, eso lo puedes pensar, es lo que os digo, yo es lo que pienso ahora, pero no lo digo, ¿sabéis? Esa es la diferencia, que por eso digo que os aconsejo en estos casos ya, pues eso, pasar de todo el mundo, pasar de esos comentarios y pasar de lo que os digan, porque lo importante es que vosotros sabéis que lo estáis haciendo bien. Lo importante es que sí, pero yo me encuentro bien, estoy feliz con lo que hago, estoy feliz y orgullosa del cambio que he hecho, disfruto. ¿Qué más quieres, pues? Es lo que hay. Y es lo que os digo, sabiendo que vosotros lo estáis haciendo bien, que es lo que importa, que es lo que queréis, oye, ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Pues es lo mismo, me da igual lo que pienses, me da igual lo que penséis, lo que me digas, llega un punto que ya, que no, que es que no me afecta para nada, o sea, ya me entra por aquí, me sale por aquí, como hacen ellos muchas veces, pues me entra por aquí, me sale por aquí, y yo digo, sí, perfecto, pues sí, claro que sí, entonces yo lo pienso, pero no lo digo, porque es lo mejor, sinceramente. Ya a veces entras como en una discusión, entras en debates absurdos, en eso, en discusiones, en peleas, en, porque es verdad que muchas veces se llega a eso, no peleas a lo gordo, bueno, que igual sí también, a mí no me ha pasado, pero igual sí, depende con las personas que te encuentres. Y yo creo que en todos los aspectos de la vida llega un punto que a veces debes reaccionar así, porque no merece la pena, es lo que os digo, y os vais a llevar, os lleváis vosotros el mal trago, os lleváis vosotros, pues eso, el estar mal, el comeros la cabeza, y ¿para qué? Tú sabes que lo estás haciendo bien, tú estás bien, es lo que importa, y es lo que os digo, estos comentarios y críticas os las vais a encontrar siempre, poco a poco sí que es verdad que menos mala que esto va cambiando y cada vez pues se normaliza más, ¿no? el comer así, que sería lo lógico. Lo lógico sería que la gente no te dijera nada por comerte un brócoli, ¿vale? Eso sería lo lógico. Ni tampoco por comerte algo ultraprocesado, está claro. Igual que a mí me gusta que me respeten, tú también tienes que respetar. Yo también tengo que respetar, está claro. No te voy a decir absolutamente nada. Podemos debatir o decir, mira, oye, pues esto tal, pero bien, o sea, no ofendiendo. Pasa como todo en esta vida. Llega a un punto que ya, si no merece la pena, porque ¿qué vas a conseguir? ¿Qué vas a conseguir? No vas a conseguir absolutamente nada con esa persona. ¿Qué? Si igualmente lo que tú le digas le va a dar igual, ¿sabes? Y lo hacen por eso. Pensad que es desinformación. Entonces yo muchas veces pienso eso. Aida, déjalos, es desinformación, no están informados, no entienden sobre el tema, entonces, ya está, déjalos, que sigan en su mundo, en su burbuja, en sí, es muy bueno comer como y no me va a pasar nada en esta vida y yo estoy, si yo estoy genial ahora mismo, si yo estoy genial, bueno, vale, ahora estás genial, ya lo veremos, espero que no, ojalá que no le deseo ningún mal a nadie, pero, ¿me entendéis, no? Lo que os quiero decir, entonces yo me callo y listo, es lo mejor. Así que bueno, espero que os haya resultado un vídeo pues interesante, un vídeo que os ayude pues a eso, ¿no? A enfrentaros a estos comentarios y que no os lleguen a afectar. Y pues eso, poder hacer frente, ¿no? Y cómo poder gestionar
estos tipos de comentarios cuando os los hagan, porque están a la orden del día y los van a seguir haciendo. Pero bueno, nada, me encantaría leeros y me encantaría que me explicarais vuestras experiencias, si os ha pasado, si no, si os sigue pasando, qué tipo de comentarios os han dicho, cómo habéis contestado, cómo habéis reaccionado. Me encantará leeros, dejármelo en comentarios todas estas experiencias, casos que os pasen, porque me encanta leeros. Y cualquier cosita me lo decís, yo ya sabéis que intento contestar lo más rápido posible y a todo el mundo, intento contestar, a veces tardo un poquito más, tardo algunas horas, unos días, pero bueno, acabo contestando y acabo leyendo todo. Y bueno, nada, deciros que muchísimas gracias, porque cada vez vamos creciendo más, somos ya creo que unos 1600 seguidores, muy bien. Para otra, habrán personas que digan, pero eso es una basura. No es ninguna basura, me cuesta muchísimo llegar hasta aquí y espero que sigamos creciendo. Y quiero dar las gracias sobre todo porque, y deciros que todo el feedback que tenemos, o sea, me habláis muchísimo, me preguntáis muchísimo, ya no solo por YouTube sino por Instagram, me habláis muchísimo por privado preguntándome pues eso, dudas, casos, leo muchísimos casos de pues personas con Crohn, de enfermedades inflamatorias intestinales. Que de verdad que me hace súper feliz poder ayudaros, porque es verdad que hay casos muy difíciles y yo intento ayudaros lo máximo que puedo, porque me hace feliz. Quiero ayudar a personas que están en mi misma situación o muy parecida, y os lo digo, me llena muchísimo leeros y no sabéis lo feliz que me hace cuando leo que gracias por tu contenido, me ayudas muchísimo, me haces ver las cosas de otra manera, me has hecho cambiar el chip, me voy a empezar a cuidar, estoy en ello, o sea, me encanta escuchar esas cosas porque digo, es que sirve este contenido, sirven estos vídeos. Entonces, pero os lo juro que me llena muchísimo y me siento tan orgullosa de este trabajo que cuesta llegar y me siento orgullosa. Y es súper gratificante para mí, mucho, porque la intención de este canal es ese, es poder ayudaros en todo lo que pueda. Entonces, me encanta, por eso os digo que me encanta leeros, escribidme, porque no hay cosa que me haga sentir más feliz que eso, el saber que os estoy ayudando y sirve de algo lo que estoy haciendo. Así que mil gracias una vez más, gracias por estar ahí, espero que os sirvan de ayuda todos estos vídeos y nos vemos muy muy pronto en este canal, mi canal de YouTube, El Mundo de Drita. ¡Hasta pronto!